¿Qué onda, amigos de Troy Club? Pues bueno, aquí trayéndoles de nuevo otro paquete de textura. En este caso les traigo el de Dooku Craft Line para versión 0.7.1 Minecraft Pocket Edition. Así que pues bueno, en la descripción del video les dejo el pack de textura, les dejo la página oficial de donde lo descargué, les dejo el Pocket Inveditor, que es la aplicación que vamos a utilizar para instalarla desde Android. Así que bueno, la vamos a abrir y como ven ya lo tengo instalado. ¿Cómo se instala para los que no saben? Le damos en la llavecita, le damos Launcher opción, de ahí solo vamos a seleccionar usar pack de textura, luego le damos aquí en paquetes de textura y buscaríamos el lugar en la carpeta donde guardamos el paquete de textura y lo seleccionamos y listo, ¿no? Eso sería. Ahora trae algunos pequeños bugs que pues tal vez a algunos no les gusten, pero bueno, eso es un muy buen pack de textura. Para empezar ya se dieron cuenta del primero, más que nada es la Netherrack, que como ven, pues todavía se sigue viendo como agua. El fuego no se mueve y los ladrillos traen el movimiento o la animación de fuego que debería de tener lo que es el fuego en sí. Son dos bugs que encontré. No sé si tenga más, pero bueno, yo creo que la Netherrack no es tanto, ya que pues son muy pocos los que activan el reactor o los que ocupan ese tipo de piedra. El del fuego, pues si no, a algunos les va a molestar. A mí se me hace hasta divertido, porque imagínense, hacen una casa de ese material y se va a ver el fuego, ¿no? En movimiento, y eso sería algo genial. Pero bueno, ya depende de cada uno. Y más que nada creo que esos son los bugs. De ahí para allá no le he encontrado ni uno. Y eso sería todo, ¿no? Espero les haya gustado. Perdonen si se me va algo lagueado últimamente. Es por algunas cosillas por ahí, pero va a mejorar en mi serie. Y bueno, creo que con esto terminaríamos también con los paquetes de textura. Y si siguen saliendo más y se siguen arreglando los bugs, yo los seguiré subiendo. Pero ahorita voy a continuar con mis series y todo lo que dejé a medias, para ya regresar a lo nuevo, a lo de que es mi canal en sí. Y pues espero les guste también, ¿no? Soy Rick Lowe, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.